video así de especial donde dije a mi hermano que iba a grabar video, así que él bajó a ayudarme. Vine a cerrar la puerta. No me vas a ayudar. ¿Qué? Ayúdame. Compré muchas cosas en Amazon y todo llegó en perfecto estado, así que lo quiero abrir enfrente de ustedes. ¿Con qué te ayudo? Para que veamos armando las cosas. ¿Me ve chida? A ver, revisa si me ve chida. Voltea a ti, güey. Te falta luz. Abajo. Sí, acomodé la luz para que no se viera sombra. Ah, eso está acomodada. ¿De sombra que te ve bien oscura? Pues no, no, verdad que se ve chido. Es que se ve todo bonito el set. ¡Hola, Copy! Diles ¡hola! Hola a todos, wow. Y entonces, después de que ya acomodamos las bonitas luces para que yo no me vea tan oscura, dice mi hermano, pero es que tiene un color muy bronce. Un bronce como Luis. ¿Cómo dice? ¡Copy! ¿Quiere triunfar? ¿Quiero triunfar en el video, mamá? ¿Quiero triunfar en el video, mami? ¡Qué hermosa! Bueno, vamos a abrir las cosas que traje el día de hoy porque tenía mil ganas de comprar en Amazon y tipo no había comprado porque dije, no voy a hacer compras innecesarias. Porque yo no hago eso en cuarentena. ¿Y qué creen? Caí en la mercadotecnia. Vamos a ver qué fue lo que compró esta señorita. Tenemos por aquí nada más y nada menos que un aro de luz. De este lado tenemos un... esta es una cosa de acrílico que pues es para organizar los perfumes. De este lado tenemos un refri. ¿Qué? Para poner las cremas que ahorita lo vamos a abrir. De este lado estos sobres no los he abierto, así que vamos a ver qué hay. Esta es una portafolio para mi computadora. Y de este lado, este que me fascinó, que este lo ven ustedes en las estéticas, es como un organizador. Pero bueno, todo esto lo vamos a armar. Ok, chicuelas, vamos a iniciar con este, que es el de los acrílicos. Chavos, esto va a ser un armarlo, ¿no? ¿Me pueden dar? Ok, vamos a ver cómo se arma esto. Installation instructions for round rotating makeup organizer. Un organizador de maquillaje. ¡Pues no queda de perfume! Vamos a ver cómo va este pedo. Estas dos piezas ensartadas. Esto se ensarta aquí, así. Y luego estas cositas que son divisiones. Donde yo quiera que vayan. Ok, y listo, ya lo tenemos. A ver, ahí está, ya lo gira una. Y ahí ya tenemos el acrílico armable, el cual ahora vamos a acomodar ahí. La siguiente cosa que tenemos por acá es este portafolio para la computadora. La cual aquí les voy a dejar todo lo que vean ustedes. Aquí les voy a dejar la imagen y el precio por si quieren ir a comprarlo. ¡Wow! ¡Está bien bonita! Soy fan del color rosa, ¿saben? Entonces lo compré en rosa. ¡Oh my God! Tiene su espacio perfecto para la computadora. La computadora de este lado, la que tiene un espacio para el cargador, unos audífonos y me imagino que aquí van los... el disco duro o alguna libreta. ¡Ok! ¡Me agrada! Bueno, pues ha llegado el momento que muchas también queríamos ver. Vamos a abrir los sobres. De este lado tenemos un... este es un adaptador para mi computadora porque yo quería ver si las cosas como de tecnología para las computadoras funcionan. Y es que ahora las Mac como ya no traen esto del USB, porque antes, en aquellos entonces cuando yo estaba más morrita, pues ya la computadora te incluía el USB y esas cosas. Bueno, ahora no, entonces compré este adaptador para que lo pueda pues ocupar y tener varias salidas. Que en este caso viene micro SD, la SD, viene 3 de USB y una conexión que es para cargar, ¿no? Porque esto va conectado al cargador y al nuevo USB de la Mac. Lo vamos a probar, vamos a ver. Este ya con el tiempo les diré si sí funcionó. Si ustedes quieren saber si esto funcionó realmente, pues lo sabrán con el paso del tiempo ya que lo esté utilizando. Y me pueden seguir en mi Instagram como comitooficial123. O también ya me pueden seguir en el TikTok. ¡Ay! ¡En el otro sobre, hermanas! ¡Oh, sí! Tenía muchas ganas de una cinta para mi Apple Watch. Tenía ganas de tenerlo en color vino. Y pues ya llegó el color vino. ¡Ya vino! ¡Ah! Aquí dejo el precio también y el producto, ¿ok? Esto no está pagado por Amazon, ¿ok? Por si piensa que pues no, ¡miren lo que compré! ¡Ah! ¡Está bien bonito! ¡Wey!
bien padre. ¡Qué bonito estás, güey! ¡Ay, sí, güey! Tenemos un refri para mi skincare, porque pues me hago mis tratamientos de la cara. Y así, ¡ay, está bien bonito, más chiquito! Un refri portátil. Bueno, aquí tiene su manija y todo. Está muy cool, ¿eh? Trae sus cables. Ah, dice que me viene manejando dos cables. Ajá, ¿pero por qué dos? Ah, por el tipo de entrada, dependiendo el país en el que esté, supongo. Ajá, sí, sí, viene literal lo que yo decía. Es que este cable viene como diferente, que vienen dos medio raros. Uno normal, que se enchufa normal. Este es el otro enchufe, miren. Pero si tú eres como yo, de que latino, pues nuestros enchufes son de estos, ¿no? De aquí. Entonces, conectamos. Abajo. Conectamos. Aquí viene un on-off. Ahí aprendió. Dale, no tiene lucecita. Bueno, lo vamos a dejar así a ver si enfría, ¿no? Y ahorita en un segundín lo chiqueamos. Aquí lo vamos a dejar, por acá. ¡Laro, laro, laro, laro! ¡Para los TikToks! Déjenme decirles que ya tengo uno, pero como que siento que está muy pequeño. A ver si este es más grande. ¡No, güey! ¡Ven el tamaño! Güey, se ve... ¡Oh, se ve perro, eh! ¡Tostouch! ¡Ay, no, ya! Ya me convenció, retiro lo dicho. ¡Te emociona! Yo quería un aro más grande. Si alguien sabe, aquí le puede ser el costo, el precio y el producto. Pero si alguien... ¡Ay, está bueno el este! El trepié. ¡Está buenazo! Frase de señora. ¡Está buenazo! Se mueve muy padre, mira, así para todos lados. Y entonces este va acá. Se ve macizo. La base, a ver, ok, vamos a hablar perfecto de este aro. El aro está en perfectas condiciones. O sea, esto es de material muy duro. Esto también, el tripié también. Esto se ve, ay, la verdad es que perfecto. O sea, ya, retiro lo dicho. Me fascinó porque sí, sí pasa, sí pasa. Tiene un control, güey. Ay, trae su pila, a huevo. A ver, entonces esto le baja y le sube la intensidad a la... Espérense, ténganle paciencia, pues soy medio... Trae otra cabeza para quitar... Ah, sí se quita la cabeza. Esta es movible y esta es fija, solo para arriba y para abajo. Entonces tú lo conectas y touch. Ahora vamos a apagar las luces para que lo vean. La próxima me... A ver, me voy a alumbrar solo con esta y vean cómo, si lo toco, cambia de cálida a fría. ¡Ah, se aumenta machín! ¡Ay, la casa! Tenía que dejar presionado. Y bueno, aquí trae una, el control trae una cámara y trae un Bluetooth, entonces esto se conecta, me imagino que al celular. Pues ya tú le aprietas así de que, pues, quiero foto, quiero grabar, y ya tú le aprietas desde tu control. Compras innecesarias. Justo, bueno, ya quedó, tenemos un nuevo aro de luz para los TikToks. Y bueno, ¿qué más nos falta? Ah, el bueno. Viene el bueno. Este, chavas, que a mí me interesa mucho. Si ustedes han ido a las estéticas, pues saben que tienen como su... Es que no sé cómo le llaman a este, pero es como multiusos. O sea, yo lo voy a llamar mi organizador para la pela. Organizador para la pela. Les voy a explicar por qué. Porque luego me estoy peinando y entonces tú dejas todo ahí al lado. O sea, te dejas, te buscas una mesita o algo para dejar al lado las cosas. Algunos centímetros más tarde. ¡Instructivo! ¿No les pasa que nunca leen el instructivo y lo empiezan a armar y así? Bueno, esa soy yo. A ver, aquí dice que primero ensartemos de una orilla con los palos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Estoy hasta un desarmador. La D con la D. Entonces, vamos a armar. Aquí dice que con una de estas agarraderas de un lado. Y luego este y así. Y luego del otro lado. Chinga, chinga. ¿Cómo me das uno plano? Así está, mamá.
Cruz, ¿cómo te dan un desarmador plano si esto es de cruz? A ver, ahora sí que básicamente no entro. Sí, mamá. Oye, ¿me puedes ayudar? No manches, como yo no estoy desmadre. Compré cosas. ¿Tú no entiendes? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Si ya hablamos. ¿Te gastas el dinero a lo pendejo, Araceli? ¿Cómo lo gastas a lo pendejo, mamá? ¿Cómo que no? Nada de esto te hace falta. Todo es innecesario. Compras innecesarias. ¿Sí? ¿Qué edad tienes? Ya te lo dije. Ya te lo dije. ¿Qué edad tienes? Mamá, tengo 26. Inmadura. ¿Por qué no piensas más que comprar chingaderas? Mamá. ¿Por qué no piensas en un bienestar, Araceli? En un futuro para ti. No me interesa. Lo puedes editar, ¿no? En un futuro para ti, porque ya lo habíamos dicho. Ya piensa mejor en una casa. ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo piensas irte de la casa? Me estás corriendo. ¿Tú qué crees? Tú, no es como tú lo tomes. Yo simplemente te estoy diciendo, ¿cuándo piensas hacerte de un bien? Te lo gastas en pura chingadera. Te lo gastas en ropa. Con amigos que te pagan mal, ¿sí? Con mucha gente, Araceli. Ya, ya de verdad, ya deberías decir, ya no sé ni cómo hablar contigo. Y no es como tú lo tomes y lo quieres tomar que te estoy corriendo, ¿no? Pero ¿qué edad tienes? Como dice tu hermano, aquí vas a... ¿qué edad piensas estar aquí? ¿30, 40? ¿Pero qué? ¿Cómo que qué tiene, Araceli? ¿Nunca piensas hacerte de nada? Gastándolo en compras, en tonterías, en viajes. Y para tu vejez, no piensas, no te estoy diciendo que estés vieja, pero para tu vejez, piensa en algo para ti, para tu futuro. ¿Tú crees que comprando todo esto? Pues no, pero ¿qué, Araceli? Contéstame algo. Dime algo, ¿cuándo te vas a hacerte un bien? De una casa. Tómalo como tú quieras, si te estoy corriendo o no. No me interesa ya cómo te toman las cosas. ¿Cómo que no estás diciendo? Araceli, ¿cuánto dinero te estás gastando aquí? Dime cuánto. Ya te lo dije, ya te lo dije. Estoy harta. Así te lo digo, estoy harta de que gastes con tus amigos, en viajes, en tonterías, porque ya no hay ni dónde meter aquí en tu pinche cuarto. ¡Cómprate una pinche casa, viejote, y aquí te voy a tener! ¡Vene! A mí sabes que me gusta que me vean a los ojos, ¿eh? ¿Te estoy hablando? Perdóname, que no, ahora sí, mejor ya madura. Madura y piensa en un futuro para ti. ¿Qué pasó? Pues soy yo. ¿Qué quieres? ¿Para que se pelee? No manches, ¿a qué ya le dije? ¡Compre puras chingaderas! ¡Puras chingaderas! ¡Se lo gastan amigos, en viajes! ¿Y cuándo va a ser? ¿Qué estamos diciendo de la casa? O sea, ¿qué edad tiene? ¿Jamás piensa hacer algo? O dime si estoy mal. ¿Ya cuántos años tiene? Ara. Ara. ¡Es promise! ¡Es promise! ¡Ay! ¡Se lo creyó! Ara, ya, ya. No es cierto como quien. ¡No, hija! No, ya jamás te voy a correr de la casa, yo te he dicho. ¿Corriste? No, no, nada más le dije que no tiene y no comprar nada. Lo que ya se escucha es que sí está mal que gaste tanto. ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¿Qué es? No, hija, te amo. Es un organizado. Pero ahorita no te hace falta un organizador. Se la regresé. Oh, me hiciste sudar. Ay, hija. Tú sabes que te amo y mi casa siempre va a ser tu casa. Pero déjame la tuya de verdad. Ay, hija. Ay, mamá. Estás sudando bien alto. Ustedes y sus mamás. Yo voy de la que pensó que era yo. Yo pensé que sí. Es que no está bien. Es que lo que sí veo es que la goma de repente compra cosas que así, enchinadores. Enchinadores chinos que nadie usa. Cosas que no sé. O sea, lo puedo hacer como ahora. Es la primera vez que compro esto. Es que sí compra cosas. Es que sí, la verdad. Hay que reconocer ahora que sí compras muchas cosas. O sea, pero ocupan cosas y vienen a mi cuarto. Entonces, ¿de dónde agarran todo? Pues el la goma va a tener. La goma lo ha de tener. Lo que menos imaginen ustedes. Lo tiene la goma. Ya me voy a ir. No, espérense, ¿saben qué me hubiera gustado? Hubieran visto la cara de Ángel. Pero bueno, van a escuchar. Si no lo edita, van a escuchar. Pero me hubiera encantado que vieran la cara de Ángel. De que ya están peleando otra vez. Ya están peleando. Pues sí, es que siempre sacan, siempre su pelea es de que compra puras tonterías mi hermana. ¡Ah, ya! Pero va a grabar TikToks y va a venir por el aro. ¡Ah! No, me lo presta tu hermano. Mira, este es Touch. ¿Y eso qué? ¡Ah, me lo! O sea que lo pediste para dármelo a mí. ¿O no? Presta. ¿A quién se lo vas a prestar? A ver, lo voy a rentar. Se lo pido prestado. A ver, y no me acuerdo por qué se lo pedí prestado, porque a mí me lo prestaba a ti. Y fíjense, se lo pedí prestado. Se lo pedí prestado una sola vez. ¡Una! Y ya me está echando en cara, por eso no se lo pido. Yo no tengo algo. Pues cómprate el tuyo en Amazon Prime. Ya después de que hiciera llorar, mejor ayúdenme. ¿Para qué? Ay, ¿para qué? Porque ahí en donde me peino, ¿dónde tengo mi plancha? Dile dónde está. En un cajón. No, ahí donde está ahorita. Tirada. Porque la ocupé. Entonces para eso es el este. Pero es plástico.
No, pero es el de las estéticas. Bueno, esperemos que no se queme. Les paso un video donde diga que no se quema esto. Pinche bipolar, déjame decir, primero gritan, lloran y ya están cagándose de la risa. Ayúdame, es que mira, necesito. Es que mandaron un desarmador. De plano y es de cruz esto. Amazon Prime, manden bien sus artículos, ¿sí? Porque me mandaron un desarmador de plano. Está muy padre el aro. Y tiene control. Bueno, así voy, así que ellos sigan comprando y yo viendo cuál es lo mejor para mí y ya lo compro. Yo me echo a perder y así ya tú es, lo compras. Así. Así es con mis seguidores. ¿Como siempre? ¿Qué? Mis seguidores así ven. Ah, dijiste, así es con mis seguidores. Yo dije, ahora con tus seguidores que yo hago. No, ¿de qué? No, ay, no, de que ellos pueden ver lo que compro y ya si quieren comprarlo ya lo compran. Si no, ah, no me gustó y así. Sí se la creyó porque sí la hice llorar y aparte de hacerla llorar, Ángel bajó porque escuchó los gritos. Ya. Ya monté de cojecar. Pero diría doña Chávez, en broma, la verdad se asoma. Todo lo que dijiste y lo que acabas de decir, Ana, seguro lo sientes. No, ¿verdad que no se siente? Ah, se siente gacho. No, 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 broma. Sí, sí. Y tú, ay, es que seguro eso lo sientes. No, 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 sí, miren, no siento el sentido que quiero que ya se vaya. Que ya estoy grande. No. Y que me tengo que ir. No, 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 que no. O sea que mi dinero, no, 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 de invitártelo a ti, se lo invierta a un hombre. No. O invitármelo a mí misma, que se lo invierto. No, para ti misma, ni para mí. Ay, pues eso es mío. Sí, pero son tonterías. O sea, está bien. Pero yo. Ah, entonces me voy a ir a operar. Me voy a ir a operar. Yo quiero que tengas tu casa, aunque no te vayas. Me voy a operar. Pero quiero que. No, espérate. Porque es para mí. Ya aprendiste a comer y hacer ejercicio. Ya, pues ya aprendí. Entonces no hay necesidad de que te operes. Que sea para ti. O sea, que gastes para los demás, no me gusta. Que gastes para ti. Aquí queda claro que la señora Chávez ya no quiere que gaste en ella. No importa nada por mí. Sí, no, no me interesa que me des o no me des. Yo, a mi mamá sí le compro. Yo también para eso trabajo. Pero a mi mamá sí le compro. Sí. Mucho. Cabe recalcar que mi hija me da muchísimo. Y se lo agradezco. Como que me carga culpa, la verdad. Y luego digo, ay, no, le voy a comprar a mi mamá porque ya me compré mucho yo, ¿saben? Entonces, ay, no. A veces eso hago, o sea, en mi cabeza sí está eso. Sí. Pero bueno, después de que ya me hizo llorar, olviden lo que vuelva a hacer. No es cierto. Mamá, ¿me prestas un desarmador de cruz? Bueno, después de que ya me hicieron llorar y ustedes disfrutaron la broma. Carrito para poner aquí mis cositas para que me peguen. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Me agüité, la neta sí me agüité, pero bueno, es una broma. Pórtense mal para que vean muy bien. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse, denle like. Ay, me quedé con el sentimiento atorado, tenía ganas de llorar, man. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Otra vez video que termina mal, pero bueno, la venganza de doña Chávez. Bye. ¿Qué me estás pidiendo? Un adaptador que sí se usa para la hamaca. ¿Sabes qué tengo, verdad? Porque mis compras innecesarias. Eso no es innecesario. Eso no es innecesario. ¿Entonces ves cómo no compro cosas innecesarias? Eso es lo único que no es necesario. Todo lo demás, sí. Ah, no es cierto, no, sí, todo. Está siendo muy necesaria. Tanto que me lo estás pidiendo. ¿Quién lo tiene? Pues porque yo no tengo. ¿Quién lo tiene? Tú. Porque ahorita ando con falta de. Me dice si sirve. No, no sirve. Me utilizan en esta casa. Me utilizan. La ancianita. No, ella sabe que yo le digo anciana con amor. No estoy anciana. Pero tú sabes que te digo con amor. Diles que me reclamas porque no tengo hijos. Soy la solterona más codiciada de todo México. Mi anciana. Ya ven. Thank you.